Más de una tonelada de marihuana decomisada en mayo fue incinerada por la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, en presencia de alumnos de nivel secundaria e integrantes del pentatlón deportivo militarizado. El personal quemó la droga, así como 1,313 gramos de heroína, 657 gramos de cocaína y 20 gramos de metanfetaminas. Según la PGR, la droga asegurada tiene un valor de 30,500,000 pesos en el mercado negro. La incineración fue encabezada por el comandante general de la plaza, José Luis Sánchez León, y el subdelegado Martín González Pedraza. Con información de Daniel Domínguez, Diario TV.